peor, mejor no decir nada. Hacerse el mundo. El mundo. Por el chanjel. Eso no más hace. Se va usted a una avenida muy transitada y se pone a pedir con un cartel que diga: tengo hambre. Eso no más pena. Eso no más pena. Ya lo veo yo. Usted lo va a pringar de su mano. Ya lo veo yo. Déjenme cumplir con mi cometido. Yo soy el encargado de leer las circulares. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde va a venir? De arriba, de lo más alto. Diga qué dice, que nos va a dar algo. Diga qué dice. Es una cesantía. Melvin, Kentucky o Kentucky. La verdad es que no sé muy bien cómo se dice. Más bien, resto de showman y ruina de caricatura. No podemos seguir viviendo de esto, como si no queda público. ¡Mira! ¡Ahora solo se puede traer turismo! ¡Mira! Yo lo que no quiero es acabar otra vez de comisaría en comisaría. Aquí de lo que se trata es de cambiar el repertorio, ¿no? La sensacional diva, la grandiosa soprano que deleita al mundo, la Toscanina. Aquí no hay nada que presentar, sino ensayar los saludos de la apoteosis final. Y nos inclinamos todos juntos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más al patio de lavozdelsur.es. Hoy tenemos el placer de tener la compañía de una institución en el mundo del teatro a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos con nosotros a Gaspar López Campuzano. Muy buenas tardes, Gaspar, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Encantado de hacer esta entrevista contigo, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la desescalada, Gaspar? Primero de todo, estos dos meses no, casi tres ya, no han sido fáciles, ¿no? Para nadie. Bueno, lo peor ha sido la escalada, que cuesta más escalar que desescalar. El confinamiento ha sido bastante suave porque aquí, donde yo vivo, pues tengo una azotea y puedo por lo menos ver el cielo. Y tengo una casa grande donde viven abajo mis nietos. Más o menos he llevado una vida hogareña, cosa que no hacía hace mucho tiempo, puesto que el tipo de trabajo que tengo me ha hecho estar muy lejos de mi casa muchas veces. Prácticamente llevaba como 40 años, ¿no? Sin estar parado tanto tiempo en el mismo sitio, ¿no? Exacto, casi 42 años. Eso como se repete a uno, cómo se reconfigura. La verdad es que uno se siente bastante extraño, ¿no? Porque y además esta incertidumbre. Nosotros hemos vivido siempre muchas crisis, ¿no? Porque el tipo de trabajo que tenemos siempre hemos estado en el alambre, ¿no? Somos como equilibristas. Pero esta crisis nos ha tocado fuerte porque ha sido tan grande, nos ha cortado en otras crisis, por ejemplo, la otra que hubo en el año 2009, 2010 o cosas así. La notamos fuerte, pero teníamos posibilidades de salir fuera y donde había un sitio no había dinero, no había trabajo, lo había en otro. Pero este no te has podido mover. No sabemos cuándo vamos a poder viajar de nuevo al extranjero porque se nos han suspendido giras en el extranjero y funciones que teníamos en España. Entonces, la verdad que preocupado, muy preocupado, ¿no? Y preocupado sobre todo por la sensación esta de falta de libertad, ¿no? Es una falta de libertad enorme. Se ha aprovechado la historia esta del coronavirus para
la verdad que nos sentimos poco libres con esta historia. Señor, ahora mismo, Gaspar, ¿en qué fase estás? Personalmente, ¿estás desescalando a lo loco o estás...? No, simplemente estoy ahora mismo aquí, puedo trabajar con la gente que está detrás del trapo, que estoy terminando de montar un trabajo que lo teníamos a media, un trabajo infantil sobre Rodari, y por lo menos eso me está quitando un poquito el gusanillo y parece que está haciendo uno algo, ¿no? Porque estar en la casa, sí, puedes leer, puedes ver una película, pero llega un momento en que estás hasta la punta del pelo. Y por lo otro, bueno, pues como mis compañeros viven en Madrid, ellos seguro que lo han pasado peor que yo, porque allí las circunstancias han sido mucho más duras y seguro que han tenido más miedo. Pero ellos han seguido trabajando y leyendo, y igual que yo he estado leyendo aquí, y estamos nada más que a la espera de que le den permiso de salir de su comunidad para volver a encontrarnos y replantearnos todo, muchas cosas que teníamos previstas, a ver cómo la canalizamos. ¿Qué es lo que más se echa de menos, Gaspar, en este tiempo, en estos meses de dique seco? ¿El calor del público, el aplauso, qué echan más de menos? Yo creo que echo de menos más a mis compañeros. El hecho de viajar, de estar en un sitio, de moverte con ellos, de ir al teatro, de poder hablar de teatro y vivir el teatro de esa manera tan especial que nosotros vivimos. Has tenido tiempo, me imagino, en este confinamiento de pensar mucho también, ¿no? Aparte de las lecturas, de estar con la familia, también de reflexionar, ¿no? ¿Has llegado en algún momento a acordarte de cómo empezó todo, a hacer así como flashback, hacer memoria, introspección personal en este tiempo? Hombre, uno va analizando muchas de las cosas que ha hecho y la verdad que la zaranda ha sido como una especie de bola mágica, ¿no? Donde muchos de nuestros trabajos han avisado antes de todo lo que nos podía pasar. En muchos de esos trabajos está patente todo esto que está ocurriendo. Y ya lo avisábamos nosotros con nuestro trabajo, porque es como el teatro es como un reflejo de la sociedad. Y el teatro se tiene que anticipar a lo que está ocurriendo, porque lo va viendo y canalizándolo de otra manera, ¿no? No solo por las informaciones, que muchas veces tanta información lo único que hacen es confundir, ¿no? Entonces nosotros nos guiamos por nuestra verdad en el teatro y nuestra fe en que los principios del ser humano y de la verdad, buscando esa verdad dentro del mundo del teatro, no es un reflejo también de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. O sea, no sé cómo, si me estoy explicando bien, pero en cierta manera... Hablas de eso, casi. Pues mira, pues hablo de los trabajos estos, como ahora todo es noche, hablo del trabajo este que hicimos... El régimen del pienso, o el trabajo que hicimos del grito en el cielo, son tres trabajos que hablan totalmente de todo lo que nos ha estado pasando ahora, pero que nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace años. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Pues estamos en verlas venir como todos, porque nosotros somos... estamos en primera línea de esto que nos está pasando. Entonces... estamos siempre con las antenas puestas a ver qué es lo que nos pasa y qué pasa en la vida y qué es lo que soñamos y si seguimos soñando con lo mismo, ¿no? ¿No? Y lo mismo es vivir cada día, ¿no? Que es importante. Ahora que ha habido esta desgracia que tenemos, el sentido de la vida parece que nos va transformando a mucha gente y meditando y reflexionando de qué es lo que hacemos, para qué estamos aquí y por qué vivimos. Que no es vivir, no es seguir durando simplemente, es vivir cada día.
¿no? Y sentir el a través de nuestro del teatro, el dolor del ser humano, de esos personajes que viven el dolor de otro ser humano, y por eso llegamos al público de esa manera. Yo te decía, todavía yendo más atrás, Gaspar, antes incluso de la zaranda, porque ya esto del teatro, bueno, yo creo que naciste con eso, pero digamos que ya en serio llevas casi medio siglo, ¿no? Que se dice pronto, o más de medio siglo, ¿no? En estas andanzas teatrales, ¿no? Subiendo a escenario, intentando, probando, jugando, en definitiva, ¿no, Gaspar? Hombre, y siempre está siempre ocurre lo mismo. Cuando terminas un ciclo y vas a empezar otro, parece que no has hecho nada, ¿no? Y entonces siempre tienes el miedo metido en el cuerpo, pero te tienes que atrever a trabajar con ese miedo, porque ese miedo te va a dar poder resolver esos problemas que van viniendo, ¿no? Crear un nuevo trabajo, meterte en un nuevo personaje. Da miedo, ¿no? Porque en el teatro se aprende, pero todo lo que has aprendido a la hora de construir algo nuevo lo tienes que desaprender, porque entonces te contaminas de todo lo que has hecho antes y es perjudicial para poder crear algo nuevo. Tienes que, no sé, es como una metamorfosis, ¿no? El personaje se mete en ti, lo tienes que hacerlo algo vivo, ¿no? No es solo mental y un trabajo físico, es algo espiritual. Digamos que ese arte del actor en la zaranda todavía va más allá, ¿no? De lo que uno pueda pensar que es la interpretación, ¿no? La interpretación no es más ni menos que los recursos teatrales que tienes para poder engañar al público. Pero la verdad es poder meterte en la piel de un ser humano y del dolor en el silencio, en la poesía, en todo eso que nos mueve y nos conmueve. En esta fase que hemos vivido, parecía que en algún momento pudimos pensar que íbamos a salir mejores de esta. ¿Usted es de los optimistas? Yo no creo eso. No creo que vayamos a salir mejores, pero ni mejores ni peores. El ser humano, por desgracia, cambia poco. Esto es solo un momento de una llamada de atención. Pero estoy completamente seguro de que dentro de 2 años la gente ya se ha olvidado de casi todo esto. Y que solo le servirá a unos pocos como siempre, ¿no? Y esos pocos son los que esperemos, ¿no? Que lideren la batalla de poder enseñar a los otros a lo que es la vida y lo que es el amor y lo que es la vida en sí, ¿no? De que no estamos aquí simplemente para lo que dije antes, para seguir durando, ¿no? En ese sentido, ya que hablabas antes de otros trabajos anteriores que vaticinaban un poco todo esto de la pandemia que hemos sufrido ahora, que estamos sufriendo, este último trabajo, el desguace de las musas, que se ha quedado interrumpida la gira, que tenéis una gira muy extensa este año, incluso ibais a volver a Buenos Aires, ibais a estar en Colombia, en unas plazas importantes. En el desguace de las musas habláis de un poco, una de las metáforas del trabajo es la demolición de ese edificio de la cultura, ¿no? Ahora estamos viendo que la cultura vuelve a atravesar otro momento crítico, que parece que es fino. ¿Va a quedar algún refugio después de esto? Estamos viendo ya, perdona Gaspar, imágenes de Berliner Ensemble, ¿no? Por ejemplo, que es como se está distribuyendo el nuevo patio de butaca para la desescalada. Entra inquietante y terrorífico, ¿no? Es que la palabra cultura es tan difícil de explicar, y está tan politizada y tan manejada, ¿no? Cuando se utiliza demasiado una palabra, la destruimos. Entonces, es cierto que en el desguace de las musas hablamos de la demolición de la cultura y ha sido como premonitorio, ¿no? Por desgracia siempre nos está pasando esto en nuestros trabajos. Parece que todos son premonitorios, entonces volvemos a caer siempre en lo mismo. Mira, recuerdo una vez, fíjate, una anécdota de hace muchísimos años, de casi cuando empezábamos, estábamos con María Meneo. Y me acuerdo que fuimos una vez al País Vasco, a no sé dónde, y un delegado de cultura o no sé cuánto, o alguien, ¿no? Me acuerdo que era del PSOE, no sé,
que por qué hacíamos ese teatro, porque ya en España estábamos todo bien y que no hacía falta hacer ese teatro tan destructivo y tan funesto y tan... ¿Entiendes? Que ese teatro no servía, porque ese teatro, España ya, en España ya se vivía estupendamente y todo el mundo tenía una ducha y un cuarto de baño. Que eso de hablar de la miseria del ser humano y en realidad que eso no podía ser. Fíjate, y todavía después de 42 años, seguimos. A ver si me vienen y me lo dicen ahora otra vez. Ya. Aprobando un ingreso mínimo vital, ¿no? Sí. Vital. Pero al mismo tiempo eso, ¿no? Se sigue dejando un poco al margen eso que decía Lorca, ¿no? De un trozo de pan y un libro, ¿no? Sí. El libro sigue siendo como muy secundario, ¿no, Gaspar? En esta sociedad que vivimos y sufrimos, ¿no? A veces, ¿no? El libro... Al sistema siempre le ha interesado que no aprendamos demasiado, que no seamos demasiado listos, ¿no? La cultura siempre la han utilizado cuando les ha interesado porque daban votos, pero luego en la cultura que es de izquierda, de derecha, de esto, la cultura es de la gente, no ni es de izquierda ni es de derecha, es del que la tenga, ¿no? Y se ha utilizado como algo político y se ha manejado y claro, al poder no le interesa un teatro que los pueda criticar, ¿no? La cultura y el teatro nunca pueden estar al lado del poder, sino es algo que simplemente es una herramienta que está utilizando el poder para engañar. Eso es lo que yo pienso. En ese sentido, ¿cuál diría que es el peor virus que ataca al teatro, papá? Yo creo que es el teatro mismo. Mucha gente que hace teatro alimentada por ese poder del que estaba hablando, como herramienta para los poderosos. Ese teatro que nos engaña, que nos engaña a todos y que parece que es maravilloso y todo es una gran mentira. Ese es el peor, yo creo que ese es el peor virus que tiene el teatro. La mentira, en definitiva. La mentira. Uh-huh. Y utilizarlo simplemente como algo comercial. Ajá. El año pasado estuviste ahí por primera vez, la Faranda estuvo por primera vez en Japón. Fue, creo, una experiencia inolvidable. Una experiencia maravillosa, ¿no? Y allí, muy espiritual. Allí nos llevan años y años de ventaja en el tema de las mascarillas, ¿no? Pero creo que muchas más cosas, ¿no? Bueno, ellos son... Es un pueblo muy especial, con mucho respeto. Que tiene una historia teatral muy antigua, ¿no? Como su cultura es muy antigua, y al mismo tiempo es un pueblo súper moderno, tiene esa dualidad. Ahí encuentras lo más moderno y lo más antiguo de esta sociedad, ¿no? Y aprendes de ello la calma que tienen a la hora de en el teatro, nosotros que hemos estado viendo, el mismo paisaje donde estábamos, todo te llamaba a esa calma y ese hacer las cosas de otra manera, con una reflexión y con unos silencios espirituales increíbles, ¿no? Vivimos cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, el final del festival estaba lloviendo a cántaro, ¿no? Y aquí llueve un poquito y en el fútbol, en los toros, no sé qué, o cualquier fiesta, y se va la gente. Ahí llovía a cántaro y la gente fue a ver teatro lloviendo a cántaro, que vamos, a cántaro, 2 horas lloviendo a cántaro, y la gente allí no se para, se quedaba ahí quieta viendo esa obra de teatro. Y fue una experiencia increíble. Eso no lo hemos vivido en la vida. Y mira que habéis vivido cosas, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica para nosotros ha sido un revulsivo. Ha sido conocer la sociedad de otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Las miserias esas que aparentemente aquí no existían, allí estaban con mucha más fuerza, unos personajes más fuertes, pero también es un país más violento, pero también es un país más
digamos, inocente en el sentido de que tú veías cualquier cosa en una plaza y todo el pueblo iba a ver la plaza y se quedaban embobados viendo el teatro y disfrutando, ¿no? Ven el teatro de otra manera, porque les llega, y no solo les llega, sino que les importa. Y lo ven como algo, al artista lo ven como algo, como dioses, ¿no? Entonces, es algo espiritual. El teatro en Latinoamérica, en los festivales que nosotros hemos ido, ha sido una experiencia que nos ha dado, que por eso yo creo que también hacemos el teatro que hacemos, por todos los conocimientos de gente que nos han dado y que nos han regalado su manera de hacer teatro y su cultura y su manera de vivir en distintos países, cada uno con su idiosincrasia. ¿Se te han aparecido algunos de tus personajes en estos meses? ¿Han venido a visitarte? ¿O eso es constante? Eso no es cuestión ya de confinamiento. Bueno, la verdad que sí, que muchos de los personajes se han aparecido. Porque vosotros sois una compañía de bueno, vais renovando las propuestas y normalmente esos personajes caen en el olvido, ¿no? Pero me imagino que en tu interior a nivel personalmente viven ya para siempre, ¿no? Y van a aparecer. No solo que caen en el olvido, puede ser, es que los personajes nuestros están en la calle, no somos ni nosotros. Entonces la gente los puede ver fácilmente en cualquier sitio. En cualquier sitio está cada uno de los personajes, en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque vienen de ahí, vienen de esa verdad de la que vemos, vienen de ese dolor, de esa alegría, de esa experiencia, ¿no? De esa calle, de ese encuentro en esos países. Vienen de todo eso que hemos vivido, ¿sí? Y de nosotros mismos. Están ahí. No tenemos ni que recordarlo, nada más que salir a la calle y verlo. 10 años se van a cumplir este año del Premio Nacional de Teatro. Fue en 2010. La compañía sigue en constante evolución, sigue en plena forma, ¿no? A pesar ahora del parón. Pero ¿cuál es el secreto de esta eterna juventud, de este teatro inestable de ninguna parte? Bueno, creo que el secreto es la inestabilidad que hemos tenido siempre. Esa inestabilidad que nos ha hecho no creernos y no creer en una fórmula para hacer teatro, sino estar siempre en ese alambre, ¿no? Haciendo ese equilibrio para poder sobrevivir, al fin y al cabo. Pues Gaspar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y te mando un fuerte abrazo, un beso y que sigas tan bien y que pronto puedas volver a subirte a un escenario que sé que esa es gran parte de tu vida. Antes de irme me gustaría recitar un poema. Pues todo tuyo, aquí para los amigos del Patio de la Voz del Sur. Porque los caminos son importantes y Antonio Machado siempre está lleno de caminos. Sí. Pues te lo agradecemos. Con esto despedimos el programa de hoy. Muchas gracias, Gaspar. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo, sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece. Y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Un beso. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Paco.